Euskal Herriko txapelketa sei dantza mota, baltza, tangoa, pasodoblea, batxata, txatxatxa eta saltza. Aurretik, omenaldi txiki bat gure lagunari pepentzako. Omenaldi txiki hori. A mí como me toca siempre decir en estos casos, y mi compañero habla en vasco, que yo no, y me duele, como bien dice él, bienvenidos a todos en este campeonato de Zumárraga, gracias por estar aquí. Vamos a hacer un campeonato ameno, pero muy emotivo con la parte que nos toca. Pues sí, a una persona que se lo merece, y bueno, sin más, vamos a empezar ya, le vamos a llevar la teniente alcalde a nuestra Rosa Maiza. Maiza, Rosa, por favor. Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto ver la sala llena hoy en un día tan especial y tan emotivo. Bienvenidas a toda la familia del baile que conformáis el baile, bienvenidas a todas las personas que venís hoy a ver este gran espectáculo y bienvenida a la familia de nuestro querido amigo Pepe, Carmen y sus hijas que están aquí con nosotros, de verdad que es un placer teneros aquí con nosotras y que podáis conocer nuestra tierra, nuestro pueblo y disfrutar de este espectáculo. Este espectáculo que no hubiera sido posible y no es posible sin las personas que día a día trabajan con ello. José Mari y Ana, que tenemos aquí, y a Pepe. Una grandísima persona que trabajó muchísimo, que esta era su ilusión y que ha hecho posible que este espectáculo se repitiera año tras año en Zumárraga, este campeonato de Euskadi, con lo cual para nosotras es un placer y un honor terrible. Estas palabras las querría haber dicho Mikel Serrano, el alcalde, pero por compromisos profesionales no ha podido estar aquí. Me ha pedido que excuse su asistencia, que bueno, transmita todo su cariño a la familia y os agradezca a todas y a todos una vez más el que hayáis estado aquí. Yo conocía tarde mucho más a Pepe mucho más tarde que alguno de vosotros y de vosotras, pero he tenido la oportunidad y teniendo hoy este pequeño espacio, con permiso de todas y de todos, me gustaría leeros un pequeño poema en homenaje a él. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno de amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Y estas palabras, que son, es un poema escocés, definen totalmente lo que era Pepe. Por tanto, creo que nos toca en este sentido homenaje que hoy le queréis brindar y que nosotros acompañamos con todo el corazón, nos toca sonreír, nos toca abrir los ojos y disfrutar de este espectáculo, nos toca amar y nos toca seguir. Y como digo, hoy tendremos oportunidad de hacerlo con este magnífico espectáculo que todas y todos los bailarines que están aquí hoy lo dedican con muchísimo cariño. Para ti, Pepe. Llamamos a la familia, a Irene, a Emma, a Carlos y a Manuel. Y a Carmen.
Nos toca tal vez a la parte más que más directo hemos tocado lo que es el baile reto, que es José María. Y quería decir solo unas palabras. Las quería decir sin llorar, porque me hubiera reñido, lo sé. Y dice así, me ponen las gafas, si no lo veo. Qué suerte hemos tenido el habernos cruzado en tu camino hace más de 2 décadas. Qué suerte hemos tenido habernos mezclado con nuestras familias y nuestra pasión por el baile. Qué suerte hemos tenido habernos unido aún más en un proyecto que nos ha dado vida y hemos luchado para mantenerlo en pie pese a las circunstancias. Qué suerte hemos tenido disfrutar de ti tantos años. Gracias por tu lucha sin fin, sin una queja de no poder, porque hasta el último día nos has hecho creer que tú sí que podías. Qué suerte hemos tenido compartir tantos momentos inolvidables del día a día en nuestras vidas. Qué suerte hemos tenido de tus enseñanzas, del buen hacer para que el baile retro siga adelante. No sabes lo que te echamos de menos. Por todo esto y mucho más, Pepe, qué suerte hemos tenido.